y recibimos, por supuesto, también a un maestro, el doctor Felipe Vega de la Cuadra. Le pedimos disculpas porque igual nos estaba esperando ahí también algunos minutos más, pero bueno, siempre es un placer conversar con él, ¿no? Y esa perspectiva que nos da desde otro punto de vista, un análisis mucho más profundo que siempre hace nuestro doctor Felipe Vega de la Cuadra. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Carla. Siempre es un gusto estar con ustedes. Jaime, buenos días. Y no hay problema, he estado escuchando a Omar Maluk, que es muy importante escuchar a Omar Maluk y sus análisis estadísticos de la data, porque son análisis muy ceñidos a la realidad y que nos dan muchas luces. Yo saco en conclusión que más allá de todas las aspiraciones que tienen, el escenario está entre la Revolución Ciudadana, que está a 2-3 puntos de obtener una mayoría absoluta en primera vuelta, y Daniel Noboa, que es el representante de la tendencia de derecha, que está, pues bien dice el doctor Maluk, no está 10 puntos abajo, pero podría, si es que Chávez fuese candidato a vicepresidente, por ejemplo, y esto tiene para crecer todavía. Pero escuchar al doctor Maluk es una condición necesaria. Además, lo hace de manera tan simpática, tan ligera, que es un placer escucharle. No se preocupe, Carla, de que he estado disfrutando. Doctor, antes de ir con el tema que habíamos citado para esta entrevista, que es la unión de las izquierdas, si es posible o no, me gustaría que nos analice un poco sobre lo del presidente de la República. Usted escribió un artículo en el portal La Palabra Abierta, así se llama el portal, ¿verdad? ¿O es la sección? No, es el portal. Ya, La Palabra Abierta. Usted nos habla aquí del pequeño Barba Azul. Me parece extraordinario este artículo, doctor. Yo lo felicito porque usted aquí cita algo interesante de lo que está pasando también acá en este país. Cuéntenos un poco sobre Azul. El artículo apunta a toda la violencia que ejercen algunos, lamentablemente muchos hombres, contra las mujeres. Acabamos de vivir la circunstancia del asesinato por asfixia, por oclusión de las vías respiratorias a una oficial en la brigada logística de la provincia del Napo, perpetrada por, tal vez por sus compañeros, no sabemos, ¿no? Pero perpetrada por hombres, positivamente perpetrada por hombres. Hemos vivido el asesinato de la clase de la Policía Nacional acá en Atuntaqui, que entró su conviviente y le disparó en el lugar de trabajo. Y estamos viviendo una agresión constante de parte de los estamentos del gobierno contra mujeres que se atreven a tener posiciones discordantes en la política. Entonces, mi artículo apunta a tratar de explicar por qué razón hay una violencia, reacciones violentas de los hombres frente a las mujeres, que es un problema que cobra más de cuatro centenas de mujeres asesinadas por sus convivientes, parejas, exparejas, esposos. Y esta es la reflexión que está en el artículo. Y es una reflexión que recurre a un cuento que es de conocimiento general, que es el cuento de Barba Azul. Barba Azul es un hombre muy rico, muy poderoso, que tiene un castillo, que se casa con las chicas más bonitas del pueblo y después les pone una prueba. La prueba es darles una llave y decir: esta llave abre una puerta que tú no puedes abrir, que tú no debes abrir. Y la chica, con curiosidad, va a abrir la puerta y se encuentra una carnicería con todas las ex esposas de Barba Azul degolladas y colgadas en los muros. Y ella, pues obviamente, hace un escándalo de eso, y Barba Azul le dice: te voy a matar porque me desobedeciste. Este es un síndrome psicológico.
El síndrome psicológico del hombre que ama y odia simultáneamente a la mujer, que la desea con un impulso, se llama en psicología, impulso libidinal, con un deseo sexual, ¿no?, que desea a la mujer, y al mismo tiempo tiene otro impulso paralelo, que es el impulso de destrucción, quiere castigarla. Amarla y castigarla, amarla y odiarla, amarla y destruirla. Este impulso ambiguo del hombre, del varón, hace que tengamos un gran abanico de acciones. Desde el hombre que desprecia a la mujer, que desprecia, el hombre que anula a la mujer, que la trata de boba, de tonta, tú no sabes, etc., ¿no? Es una forma de destrucción, una forma de cancelación. El hombre que quiere aprovecharse sexualmente de sus subalternas en el trabajo, el hombre que abusa a niñas, el hombre que va donde prostitutas, el hombre que busca placer fácil y después sanciona moralmente a la mujer, el hombre que odia a la prostituta y que muchos psicópatas seriales, asesinos seriales, han asesinado en la historia de la humanidad y a lo largo y ancho del planeta. Jack el Destripador en Londres, Chikatilo en la ex Unión Soviética, el monstruo de los, el, perdón, Camargo Barbosa en Colombia y Ecuador, todos ellos son hombres que tienen esta ambigüedad entre deseo sexual extremo hacia las mujeres y odio profundo hacia las mujeres que les lleva a castigarlas porque están incumpliendo alguna norma moral o simplemente no les obedecen. Esto puede suceder cuando hay parejas en estamentos policiales o militares en donde el hombre tiene una gradación superior que la esposa. Entonces, el mayor espera que la clase, es decir, sargento o cabo, o suboficial, pues le obedezca como le obedece en la vida policial. Y realmente ella en la vida matrimonial es igual, es la esposa, tiene igual capacidad de decisión e igual capacidad de mando. Entonces, esa contradicción de no me obedeces se convierte en un impulso destructivo y asesino que seguramente le llevó al mayor de policía a disparar a su esposa, clase de la policía, en el recinto policial de Atuntaqui. Y esto es lo que yo analizo. Y analizo la acción política. ¿Por qué el gobierno nacional persigue a mujeres? ¿Por qué el presidente persigue a mujeres? ¿Por qué las castiga de la forma que las castiga? ¿Y por qué al mismo tiempo se rodea de mujeres hermosas? Es decir, la pista que se me viene en términos psicológicos para entender lo que pasa con él. Y en el artículo termino advirtiendo con una pregunta. ¿Cuál es la próxima mujer que caerá en el castigo del señor presidente? ¿Acaso será Vilma Vargas, ¿no?, esta caricaturista maravillosa, mordaz, aguda, inteligente, que hace una crítica absolutamente áspera al poder que es necesaria en estos momentos de la historia nacional? La pregunta es, ¿va a ser ella la próxima? Porque es la nueva desobediente. La persona, el hombre que tiene este síndrome de barba azul, siempre va a andar buscando una justificación moral para sus actos. Siempre va a andar buscando la justificación, en este caso política. Ah, ella blasfemó sobre los símbolos patrios, ¿no? Infamó el himno nacional, merece un castigo. Esta justificación del castigo merecido es la que se esgrime y la que es asumida por el público común y corriente, inclusive por mujeres, ¿no?, que dicen, sí, sí, merece un castigo. Y con eso le dan la bendición al castigador, que entre paréntesis, lo hace porque tiene un trastorno mental. Quien tiene el síndrome de barba azul está atravesando un trastorno en la construcción de su personalidad.
un trastorno normalmente psicótico. Y no puede ser que la sociedad, o una parte de la sociedad, bendiga, autorice y santifique esa acción que nace de una mente que está alterada. Doctor, la mujer que se le escapó a Barba Azul podría ser Alondra. Podría ser Alondra, porque no alcanzó a castigarla, ¿no es cierto? La mujer que se le escapa a Barba Azul en el cuento de Charles Perrault, que no es un cuento para niños, es un cuento de una truculencia brutal, eso debería tener censura para mayores de 21 años, pero se lo cuenta como si fuera un cuento para niños. Ella logra escapar porque sus hermanos gemelos cabalgan con otros caballeros más hacia el castillo y se ve una polvareda que se acerca a tumbar las puertas y castigarle al castigador, castigarle a Barba Azul. Por eso se salva, también por una actitud muy inteligente de escapar del cuchillo, escapar y subirse a la torre más alta del castillo, ¿no? Pero es la gente la que actúa en contra del asesino de mujeres. Es la conciencia general en esta simbología y en este síndrome, es la conciencia general la que tiene que quitarle autoridad al castigador. O sea, toda protesta este momento contra los estamentos jerárquicos de policía y fuerzas armadas que permiten la violencia contra las mujeres es necesaria para acabar con los castigadores. Toda acción contra un Estado, contra un gobierno que está ejerciendo violencia contra las mujeres, violencia sistemática contra la mujer, tiene que ser rechazada por la conciencia general del país. Para que esto termine, para que pare, para que no sea el síndrome mental, el daño de la personalidad, el que lleve la batuta de la política y de la justicia en el Ecuador. Estos son los temas que nos llaman a una lucha que trasciende ya los temas de género. Digo trasciende porque no es una reivindicación de género, es una reivindicación general de la humanidad, el parar, poner un alto a la acción patológica de personas que tienen trastornos encaramados en el poder político y en el poder judicial, jurídico, judicial de los países, ¿no? Y en el poder militar y policial, en el poder de las armas en el Ecuador. Los eventos sucedidos dentro de la policía con la abogada, que no me recuerdo el nombre, que fue asesinada María Belén Bernal, con la abogada María Belén Bernal, son hechos que no pueden volver a repetirse y que se están repitiendo. Porque el sistema social, la sociedad, la conversación pública, la opinión pública, se hacen los de la vista gorda frente a estas cosas. Son cosas que no deben tener apoyo, como la sanción a Alondra Santiago. No, mire, Jaime y Carla, yo soy un hombre que normalmente no tiene muchos comentarios negativos en redes sociales. Sin embargo, al haber escrito un artículo sobre Alondra Santiago y haberlo publicado en Ruta Crítica, he recibido cientos de insultos, cientos. Yo sé que es un aparato de troles que funciona con, inclusive con algoritmos en donde se nombra Alondra Santiago, enseguida se movilizan, ¿no? Sin embargo, a mí me llama la atención que haya un sector de la sociedad que aplauda el castigo a una mujer. ¿Sí? Lo que demuestra que seguimos en una sociedad patriarcal, machista y que aúpa el trastorno. ¿De dónde sale, Carla y Jaime, este trastorno? Y esto quiero hablarlo para los padres y madres de familia que nos están mirando y escuchando. Cuando el hijo varón mira en su casa una actitud violenta del padre, y no solo violenta con violencia física, sino que descalifica a la madre,
que humilla y mancilla a la madre, que no la respeta, que es objeto de desprecio sexual inclusive. Un padre que va donde prostitutas, un padre que tiene amantes, un padre que irrespeta a su esposa de manera constante, y esa esposa genera un rechazo constante a ese hombre, pues el hijo varón cae en ese juego de violencias e irrespetos, y no puede construir dentro de sí mismo la imagen del hombre, que se hace en referencia al propio padre. Y luego no puede establecer una relación sana con una mujer que la asume en base a la metáfora que ha construido de su propia madre. Entonces, ese niño que crece así, crece dentro de este síndrome de barba azul. Y va a ser un maltratador de mujeres. Y va a ser un hombre que no respete a las mujeres. Y va a ser un hombre que busque mujeres solo para satisfacción sexual, a través de un deseo libidinal, punto. Y luego va a ejercer lo que Lacan llamaba y Freud llamaban la castración. Es él el que va a limitar, a cortar, a castrar a la mujer, a impedirle estudiar, a impedirle trabajar, impedirle que ejerza su inteligencia, su libertad, y a veces degollarla, matarla, asesinarla. Esto es una advertencia a los padres y madres para que miren qué hijos están formando con sus ejemplos, con sus problemas, con sus violencias de pareja. ¿Qué hijos varones están formando? Y después a esos niños van a buscar ubicarse en lugares de poder, van a tratar de hacerse policías, van a tratar de hacerse guardias de seguridad, van a tratar de hacerse militares, van a tratar de crecer con un arma en la mano. Es que esto es lo que hay que entender en el fondo. O van a tratar de tener poder político. Tal vez eso sea lo que le sucede al señor presidente, no sé, ¿no? Me imagino que será algo así, porque ahí está el origen de los cuadros psicóticos. Pero también todo esto a veces viene de su propia familia, el maltrato a la mujer, ¿no? Tal vez ese hijo vio como su padre maltrató a su madre y él también se fue criando con esas taras, no sé si es lo correcto que estoy diciendo. Bueno, es la norma general, Jaime, y de eso estoy hablando. El niño que se forma, porque los seres humanos somos producto de, no nacemos con una cosa ya preestablecida, somos un papel en blanco, decía alguien, en el que van escribiendo nuestros padres, van escribiendo los ejemplos que vivimos, los contextos que vivimos, las situaciones de violencia o de acogimiento en los que vivimos, o de paz y de seguridad en los que vivimos, y nos formamos. Obviamente, todo hombre maltratante, y esto es una regla general, Jaime, todo hombre que maltrata a las mujeres es un hombre criado en un ambiente de maltrato, que odia básicamente a su madre en el fondo del inconsciente. Lo idealiza, mi madre, bla, 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 pero vicariamente ejerce violencia con otras mujeres que simbolizan a su propia madre. Con su esposa, con sus novias, con sus hijas, con sus vecinas, con sus subalternas. ¿No? No, ejerce pues, violencia constante. Doctor, y analizando lo que le ocurre a la ex esposa del presidente de la República, tiene 46 juicios, me parece, y le termina quitando la seguridad a su propia hija. Esto es violencia contra la mujer clarísima, que denota lo que estoy planteando, que denota que podría haber en el presidente este mismo cuadro, ¿no? Claro que hay violencias y violencias, hay violencias simbólicas, como esta, que no es una violencia física, pero es simbólica,
que llega con policías, que le tiene 40 y tantos juicios, que le quita a la niña, que le castiga a cada rato. Aquí lo importante en el fondo es el castigo y la desobediencia. No. La ministra le desobedeció y fue objeto de un castigo brutal. La vicepresidenta le desobedeció y es objeto de un castigo brutal. Ese es el síndrome de Barba Azul. Mujer que desobedece al hombre debe ser castigada. Y eso es lo que la sociedad y los medios de comunicación hegemónicos están ratificando como principio de vida en el Ecuador. Por lo tanto, son medios que están haciendo una acción veladamente machista y veladamente en contra de la mujer. Porque están justificando, generando un sistema de justificaciones para que las mujeres sean castigadas. Claro, se rasgan las vestiduras ante un femicidio, pero terminan dando la razón al femicida, ¿no? A través de una serie de piruetas conceptuales, ¿no? Que no dejan de ser más que viles y canallas justificaciones de actos que no deben suceder. Pero la norma general en todo esto es que el niño varón, que no puede por cualquier circunstancia, asumir la imagen de su padre y convertirse en hombre sanamente, saludablemente, va a crecer rechazando a su padre y odiando a su madre y ejerciendo violencia contra otras mujeres. Esto es lo que está en el fondo y esto es contra lo que debemos luchar. La salud mental es prevenir esto en los niños ecuatorianos, ¿no? Yes. Para que no sean maltratantes, para que sean asesinos. Y las Fuerzas Armadas y la policía deben hacer evaluaciones psicológicas para que personas con esos cuadros no ingresen a sus filas, pues. No tengan un arma en sus manos, porque de la justificación al hecho hay un paso. Y si es que tengo un arma en la mano, me es muchísimo más fácil, pues, castigar y asesinar. Esto es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Pero claro, la violencia, doctor. Pepino. Claro, es la violencia. Es la violencia institucionalizada desde la más tierna infancia. Es la violencia reproducida en el seno del hogar. Es la violencia que se ejerce como si fuera Pepito maltrata a su novia. Ah, es que ha salido al papá, pues es un macho, ¿no? Y se bendice ese tipo de cosas. Y se bendice en el barrio, se bendice en la escuela, se bendice en los medios de comunicación, ¿no? Y por eso creo yo que es muy necesario empezar a entender también las acciones políticas desde esta perspectiva. Correcto. Doctor, para ir cerrando este tema, porque tenemos que pasar a lo otro, si es posible, la unión de las izquierdas, quiero que usted me dé su criterio sobre el mensaje que publicó el presidente de la República el día domingo después del partido México-Ecuador, que dice lo siguiente. Ya lo analizamos con el doctor Maluk, pero con usted, que es psicólogo, sí me gustaría que me dé su criterio. Dice: felicito a los jugadores y al técnico por el esfuerzo y entrega demostrado en este partido. El país, en el conflicto en el que está, necesitaba de esta gran alegría. Hoy, todos los ecuatorianos estamos orgullosos de nuestro equipo y nuestro país. Postdata: todos los ecuatorianos menos el prófugo, amargado y sufridor que pedía que México invada y bloquee el puerto de Guayaquil. ¿Qué le parece este mensaje de un presidente de la República? Ridículo, ridículo. Hace varias cosas torpes. La primera es identificar un partido de fútbol entre la selección de fútbol del Ecuador y la selección de fútbol de los Estados Unidos mexicanos con un conflicto que generó él. Él generó un conflicto diplomático entre los Estados Unidos mexicanos y Ecuador. Y después, ese conflicto se está tratando y ventilando en la Corte de Justicia Internacional de La Haya. Y eso lo transfiere a un partido de fútbol, haciendo una cosa infame. El fútbol no debe ser invadido
y mezclado con la política. El fútbol no representa un enfrentamiento bélico, simbólico entre México y Ecuador. No, 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 es un partido de fútbol, en donde 11 jugadores juegan contra 11. Aquí no hay una guerra, pero maliciosamente este señor traslada al Ecuador entero. Ah, ustedes están mirando la guerra, la batalla entre México y Ecuador. Y una batalla que quedamos 0-0, en donde no ganó nadie. Por el juego del gol diferencia y estas cosas, el Ecuador pasa a cuartos de final. No. Pero no es que le ganamos una batalla a México y le destruimos y solucionamos el problema diplomático y judicial internacional que tenemos con ese país. Entonces, ahí hay una primera tergiversación buscando otra vez la justificación para sus acciones. Si yo castigo a Alondra Santiago, el país me justifica porque yo les digo que ella se burló del himno nacional e inclusive saco una cadena nacional por la dignidad de la patria solo con el himno nacional, ¿no es cierto? Para reforzar, esto lo manejan los psicólogos sociales que trabajan con el señor Noboa, ¿no? Entonces, aquí lo que hacen es que la gente identifique inconscientemente el partido de fútbol con el conflicto que estamos viviendo. Le ganamos en la cancha. Mentira, ni siquiera le ganamos, empatamos 0-0, señor Noboa. Y ahí termina con la última parte, ¿no? Claro, hay solo una persona que se opone a que el Ecuador le gane a México. Una sola, el traidor. Y le llama de traidor a la patria. Está bien. ¿Qué hace lo mismo con Alonso Santiago? Lo mismo. Es el mismo guión. Alondra Santiago infama el himno nacional. Por eso esta cubana tiene que irse del país. Porque es una traidora a la patria. Cuando él no sabe cantar el himno nacional. Cuando él ha nacido en Miami. Cuando él no piensa en el Ecuador. Cuando a su país le importa un pepino. Le importa en tanto pueda sacar dinero y enriquecerse y aumentar su fortuna. Esto es lo que hace con ese mensaje. Y esto es... Este es el anzuelo con el cual enganchan a una gran cantidad de gente ingenua que dicen, sí, México es un horror y Rafael Correa es un traidor. Dense cuenta lo que les están haciendo, por Dios santo, ya. No hay que ser tan ingenuos. Es una manipulación absolutamente torpe, es una manipulación absolutamente evidente. Claro, da resultados. Entre dos países centroamericanos hubo una guerra por el fútbol, porque pudieron transformar el resultado del partido en un conflicto internacional. Aquí están tratando de hacer al revés, que el resultado del partido sea la solución vicaria, previa del conflicto internacional, que para mala suerte del señor Noboa, yo creo que le va a costar una orden de captura internacional. Doctor, bueno, le agradecemos ese análisis, ¿no? De básicamente cómo se presenta la actitud del presidente Daniel Noboa. Pero bueno, vamos justamente al punto de si es posible o no una unión, un acuerdo entre las izquierdas. Y no solamente si es posible, sino también si es necesario. Justamente en la entrevista anterior veíamos al doctor Omar Malud que hacía una encuesta sobre izquierda, centro, centroizquierda. Gente que no está identificada ideológicamente con ninguna de las dos alas, pero bueno, desde su punto de vista y por supuesto desde el punto de vista social, ¿se puede llegar a una unión de las izquierdas? Ay, Carla, la unión es imprescindible, la unión es necesaria, yo coincido con la visión del doctor Malug. Yo también soy un unionista, yo apuesto por la unidad. Pero la pregunta es, la segunda parte de su pregunta, ¿es posible esa unión? ¿Puede darse esa unidad?
Yo creo que hay que empezar a analizar muy rápidamente cuál es la historia de la izquierda en el Ecuador. La izquierda en el Ecuador, antes de la Revolución Ciudadana, antes de que Alianza País gane y sea Rafael Correa el presidente de la República en el año 2007, antes de eso la izquierda tenía una especie de enclaustramiento, estaba como enconchada. Tenía una participación marginal de uno o dos diputados por las minorías en los congresos nacionales. No tenía más. No tenía otra expectativa. La izquierda se daba la vuelta sobre sí misma en las reflexiones teóricas, en las luchas heroicas, ¿no?, de defensa de la clase obrera, del campesinado, pero no iba más adelante. Es el progresismo, son los progresismos que empiezan con el gobierno de Hugo Chávez Frías en Venezuela, siguen con el gobierno de Kirchner y va en una serie de gobiernos más, Rafael Correa Delgado, Tabaré Vázquez en Uruguay y Lugo en Paraguay y siguen estos gobiernos progresistas. Con esos gobiernos progresistas la izquierda llega a ser poder. Es decir, el progresismo le lleva a la izquierda al poder, por primera vez y al poder real. Por primera vez tenemos ministros y ministras de izquierda en el Ecuador y en Latinoamérica. Por primera vez tenemos jueces de izquierda, por primera vez tenemos administradores, alcaldes, autoridades, presidentes de asambleas, gente de izquierda, llevados por la ola progresista, que no es una ola marxista, leninista, sino es una ola de centro, de social liberal, ¿no?, que de liberalismo social, que pretende cambios dentro del Estado liberal, no pretende establecer la dictadura del proletariado ni una revolución socialista, sino un gobierno institucional, en la institucionalidad de la democracia, de la participación del Estado liberal, ¿no? Y por eso dice a todo esto socialismo del siglo XXI, así lo califica. Y la izquierda, en esta, diré ficción que ha vivido, porque no era exactamente la izquierda la que ha gobernado en los procesos progresistas de Latinoamérica, no ha sido el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Trotskista, el Partido pro-chino, pro-albanés, no han sido los que han gobernado en esas, han co-gobernado, han tenido espacios de gobierno, de representación. Estos segmentos hoy están convencidos de que los autores de las transformaciones y de las olas progresistas son ellos, y que tienen que ser el nuevo gobierno haciendo al lado a los progresistas. Entonces sale el economista Pablo Dávalos, por ejemplo, a decir ya, la revolución ciudadana, que se vaya nomás a la derecha, porque nosotros ya somos los candidatos de izquierda. Señor Pablo Dávalos, usted no saque el voto ni de su mamá, pues. Al margen de los progresismos de la revolución ciudadana, no saca un voto. ¿No es cierto? Pero están autoconvencidos de que ellos son la izquierda y que el progresismo ecuatoriano es la derecha y que se vayan con la derecha, ¿no? Y en ese juego lo que llega a suceder es que las izquierdas del Ecuador, una gran parte de las izquierdas, la izquierda pro-maoísta, la izquierda del socialismo, la izquierda de los movimientos sociales, la izquierda del sindicalismo, se han alineado desde hace más de 7 años, más 10 años siquiera, se han alineado con la derecha en el Ecuador. Y han pactado con los gobiernos de Noboa, de Lasso y de Moreno. Han desmovilizado las protestas sociales del Ecuador, sentándose el mismo economista Dávalos en la mesa de negociación que desmontó el paro de octubre y en la mesa de negociación que desmontó el paro de julio. Es decir, esta izquierda se desmarca del progresismo, acusándole de que el progresismo es de centro y es de derecha, como lo han hecho siempre. Así lo acusaron, por ejemplo, a Salvador Allende, el Partido Comunista Chileno, le acusó de ser de derecha, ¿no?
y con su silencio apoyó el golpe militar. Acá con su voto nulo y con su participación levantando la mano del señor Lasso y diciendo la izquierda, diciendo que prefieren votar por un banquero, ¿no? O candidatizándole al señor Pedro Freire por el Partido Socialista Ecuatoriano. El señor Freire es libertario de ultraderecha, pues. Él va y se reúne con Francisco Abascal en España, el líder de la ultraderecha. Entonces, esta izquierda que está alineada con la plutocracia, la oligarquía y el imperio, porque muchos de ellos están siendo acusados de haber sido inclusive agentes del Servicio de Inteligencia Americano, ¿no? Es la que hoy exige que si es que hay una alianza, debe ser el progresismo el que les busque a ellos para apoyar sus candidaturas. Es decir, hemos visto las cifras de Omar Maluk. Gente que tiene el 4%, el 3.6% de votación en una papeleta, quiere que gente que tiene el 46, 48% se pliegue a ellos, cuando debería ser al revés, pues. Debería ser al revés, la unidad no debe darse alrededor del Partido Socialista Ecuatoriano, que está podrido, desarmado, destruido, ¿no? No debe darse alrededor del ex MPD, que fue el autor de varias debacles en el Ecuador, ¿no? Y cómplice de gobiernos como el de Noboa y el de Guillermo Lasso, porque sus candidatas le levantaban el brazo en las tribunas al señor Guillermo Lasso Mendoza, pues. Entonces, no deben ser darse la unión alrededor de ellos, sino que ellos deben plegar a la tendencia mayoritaria del Ecuador para darle esos 2 o 3 puntos que le faltan. Razón no pide fuerza, Carla. Razón no pide fuerza, Jaime. La unión se hace alrededor del más fuerte. No es el más fuerte el que busca al más débil para asumir su guión. Ojalá gente como Leonidas Issa, que es un hombre inteligente y que tiene clara la película, entienda esto y pueda abrirse a una unión programática que no va a hacer la revolución social en el Ecuador, pues, sino que va a presentar un frente antioligárquico, antineoliberal, institucional, que vaya a recuperar la institucionalidad del Ecuador, que ha sido demolida con complicidad de gente como Luis Macas, pues, ¿no? Es que esto hay que acordarse. Luis Macas, representante del movimiento indígena y de Pachacuti, es coautor de todo el debacle institucional del Ecuador, que hay que recuperarlo. Y hay que recuperar la seguridad y la paz en el Ecuador. Eso hay que hacerlo como convergencia del progresismo, el centro, la derecha racional y no sinvergüenza, que la hay, que existe en el Ecuador un sector de derecha absolutamente institucional, coherente, responsable con la patria y con el desarrollo del Ecuador, y con la convergencia de los sectores de izquierda que quieran hacerlo. O sea, Pedro Granja tiene un discurso absolutamente adecuado para la recuperación de la institucionalidad jurídica en el Ecuador. No lo pierda, pues, en las intenciones de uno o dos socialistas como el señor Ayala Mora. No lo pierda, no se confunda en eso. Yo creo que Pedro Granja debe ser parte de un acuerdo amplio, antioligárquico, democrático, que preserve la institucionalidad democrática del Ecuador y que busque la solución a los grandes problemas sociales. Este debe ser el marco del acuerdo. Es como una reconciliación de la patria. Eso es lo que debe buscar. No debe buscar, señores marxistas, de lo cual yo no me arrepiento de ser marxista, pero marxistas que entienden teórica y mente y como si fuera un cafetín este tema, no es el momento de apostar a revoluciones sociales y proletarias y obrero-campesinas, no, es más simple. Aquí hay que acabar con la delincuencia, la corrupción, volver a tener una policía que nos sirva, unas fuerzas armadas que nos defiendan,
poner freno al narcotráfico, acabar con las bandas delincuenciales organizadas, acabar con la corrupción establecida en todos los estamentos del Estado, tener un gabinete de gente eficiente y conocedora y profesional que sustituya definitivamente a esta caterva de empleados del señor Noboa, que no saben nada, que no entienden nada y que tienen una prepotencia como la que tiene el señor Peña en el IES. Este destructor del IES, que lo único que le interesaba es el puestito para su hija en Washington, y que ahora trata hasta de perros a los directivos de Solca. O sea, además son atrevidos, ¿no? Hay que limpiar el país de esa gente, hay que sacarles de la administración pública. Y esa es tarea de una convergencia que debe darse y un acuerdo político en el que tiene que estar la izquierda, sacudiéndose de estos pruritos de purismo ideológico que son los que ahora están exhibiendo. Interesante, doctor, su análisis. Gracias por comentar de verdad la profundidad de este tema, ¿no? Que para todos hay cierta preocupación, porque si no hay esa unión de las izquierdas, de alguna manera la derecha como que va a tener ese camino libre para seguir gobernando este país. Y otro gobierno más de derecha, doctor, yo creo que este país ya no resiste. Mire, sí, este país ya no resiste, pero no solo resiste, no resiste el pueblo, no resiste la misma derecha. Es decir, el empresario ya no resiste esto. Porque no estamos en manos de empresarios, Jaime. El gobierno está en manos de grupos mafiosos. De cualquier género, ¿no? Mafias que lo único que quieren es asumir para sí toda la ganancia. Que quieren esquilmar al Estado de tal manera que la ejecución presupuestaria de este año es apenas del 13%. En el mejor de los casos. Y el resto de recursos del Estado están libres para ser asaltados a través de los bonos de deuda, a través de entre contratos lesivos. Doctor, para la campaña política también. Claro, para la campaña política. Es decir, la misma derecha no ve en Noboa como una opción. Estamos hablando de una derecha empresarial, una derecha que genera empleo, que genera riqueza, que produce bienes. No que especula con dinero, sino con que es una empresa, que son fabriles, ¿no? Que no son importadores, que es una burguesía, digamos, una burguesía que le interesa el bienestar de sus trabajadores y el bienestar del mercado en el Ecuador. Esa derecha no está con el señor Noboa. Y esa derecha posiblemente apoyará una opción del progresismo. Yo creo que va a apoyar. Es más, yo veo a gente como Cristina Reyes, Jan Topic, sumándose a un proyecto de reconciliación nacional, encabezado por la Revolución Ciudadana. Y esto le causará, pues, alergia y le hará un brote en todo el cuerpo a los puristas de la izquierda, como el señor Dávalos, ¿no? Pero lamentablemente sus votos no han servido para que el progresismo llegue. Más bien han apoyado para que llegue la oligarquía y la banca al poder, ¿no? Y los agroexportadores al poder. Entonces, este rato, creo que la unidad tiene que ampliarse para ambos lados. Tiene que ampliarse para ambos lados. Y la convergencia tiene que darse con estos segmentos de la representación política de sectores empresariales, ¿no? A mí no me causa escozor ni resquemor el que el señor Topi o la señora Cristina Reyes puedan engrosar un acuerdo para salvar la patria, no para hacer la revolución, señores. Para salvar esta patria que ya no puede más, para acabar con la delincuencia en el Ecuador, para que usted pueda salir a la calle. Para que usted tenga trabajo, para que los enfermos renales no se mueran, pues, porque no tienen diálisis. Para que los enfermos con cáncer no se mueran. Claro. Esto es. Y el que venga a esta unión debe ser bienvenido.
debe ser bienvenido y el país tiene que entender que estamos en esa disyuntiva, no en otra. Doctor, tantas cosas que están pasando dentro de este gobierno y que escuchamos que cuando habla de impunidad, el presidente de la República habla de que no pacta con corruptos. Bueno, ese es el discurso anti que él tiene. Pero cuando vemos que desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, se reparte un contrato a familiares del presidente de la República por 154 millones de dólares, donde está la tía y los primos del presidente de la República, estamos viendo que este gobierno tiene un discurso, es un doble discurso, diría yo. Habla de impunidad, pero al mismo tiempo ellos están haciendo o generan una impunidad. Porque se están repartiendo contratos millonarios para la familia. Y la justicia no está haciendo el trabajo, la Contraloría no está haciendo el trabajo para evitar esto. O sea, ellos sí son impunes. Claro, porque todo el sistema apunta y está construido para la impunidad de los estamentos de gobierno, de las oligarquías que han llegado a los gobiernos. Pero ¿quién? Yo Jaime, le pregunto, ¿quién protesta en el Ecuador positivamente por este manejo de los contratos de la alimentación escolar y de la alimentación de los centros de privación de libertad en el Ecuador? Es un abogado social cristiano, es un hombre de derecha, que con toda y justa razón está reclamando el derecho de los empresarios a los cuales han sacado de esos contratos para dárselos a ellos mismos. Con esto, ¿qué le estoy diciendo? Hay sectores de derecha empresariales, en sectores que buscan trabajos dentro y en el marco de la ley, ¿no? Actividad dentro de la ley, que están siendo sacados a patadas, pues, por estos grupos de interés y que son perjudicados por el gobierno del señor Noboa y que fueron perjudicados por el gobierno del señor Lasso. Y esos sectores de derecha este rato quieren un cambio en el Ecuador. Claro. Este gobierno está haciendo, como dice la canción, quítate tú para ponerme yo. Exactamente. Y al que le sacan de ahí, que legítimamente ha llegado a esos contratos, pues se alinea contra un gobierno que está actuando contra derecho. Está actuando contra derecho. Y esa es la alianza que debe darse en este proceso electoral para que regrese la legalidad, la honestidad, la transparencia, la igualdad de condiciones, la contratación pública transparente, etcétera, etcétera. Ahora, todo es oscuro en el Ecuador. Todo es secreto en el Ecuador. Todo es entre gallos y medianoche. Nadie sabe lo que hacen. Nadie puede observar la acción pública. Doctor, yo y no sé. Le interesa también un gran doctor. Doctor, yo no sé si usted vio o escuchó el día de ayer un audio filtrado de un abogado que representa al gobierno en este tema del caso Metástasis y Purga. En una conversación de 18 minutos habla con otra persona en esa conversación, bueno, hay palabras bastante elevadas de tono, insultantes entre este abogado y alguien que aparentemente viene desde el gobierno. Y todo en lo que escuchamos se demuestra es que el gobierno, todo este caso Metástasis y Purga, ha sido un tema elaborado y que están utilizando a la justicia y están utilizando recursos del Banco del Pacífico para pagarle a estos abogados. Pero es que esa es la realidad que vivimos, Jaime. Esta es una denuncia más sobre lo mismo. Una denuncia más que implica al Consejo de la Judicatura, a los jueces, a la fiscal. Es decir, esta es una denuncia más escandalosa. Pero ¿quiénes son también perjudicados ahí? Trataron de perjudicarle a Jaime Nebot, ¿no?
trataron de perjudicar a sectores de la derecha ecuatoriana. ¿Ya? Es decir, ya no es un tema contra el correísmo, es un tema contra todo el que sea un obstáculo para que ellos hagan lo que les dé la santa y regalada gana. Y que se hace de la forma más miserable, más corrupta, más oscura y más manipuladora. Esto es lo que tiene que acabarse en el Ecuador. Esto es lo primero que tenemos que acabar en el nuevo proceso electoral. Por eso es que la unidad debe ser una unidad amplia, amplia. Y si es que eso les parece que la Revolución Ciudadana va hacia la derecha, ¿qué les parezca? Pero su voto, su anulación ha permitido que el señor Noboa se siente, ha permitido que el señor Lasso se siente y le ha dado impunidad al señor Moreno, cuando desmontaron la movilización de octubre del 19. Y esto es lo que tenemos que tener claro. No importa lo que opinen los voceros eternos del enclaustramiento de la izquierda que se miran su ombligo y que se creen los dueños del marxismo, leninismo y la filosofía. No me importa. Lo que importa es que podamos parar este tipo de cosas, Jaime. Y sí que en esto tiene que ser una convergencia amplia, lo más amplia posible, de todos los que estamos siendo perjudicados constantemente por estos gobiernos, alabado sea Dios, y que eso nos dé el 60% de la votación, pues, en primera vuelta. Sería una maravilla. Ojalá los factores políticos que están hablando de los acuerdos se abran a este tipo de cosas y a este tipo de alianzas. Es necesario unirnos todos en contra de una oligarquía miserable que tiene destruida el país. Hay que poner un alto y hay que cambiar la justicia en el Ecuador. Hay que cambiar las administraciones en el Ecuador. Hay que cambiar la policía y las Fuerzas Armadas en el Ecuador. Digo cambiarlas por dentro, sanearlas. José Serrano denunciaba que hay cuando menos 1.500 oficiales y clases en la policía que tienen vínculos directos con la delincuencia organizada. 1.500. La ministra Palencia, rasgándose las vestiduras, sale a exigirle que dé la lista. Ya le mandó 15 nombres de altos oficiales. Vamos a ver qué hace. ¿Qué hace? Esa es la gran pregunta. Si los investigan. Vamos a ver qué hace. No va a pasar nada. No va a pasar nada, Jaime. No va a pasar nada porque los círculos de corrupción no se corrigen a sí mismos. Esos círculos deben ser destruidos. Una constituyente. Es ingenuo pensar que. ¿Se requiere de una constituyente en este país? Se requiere de una constituyente en este país por una razón. No porque debamos cambiar la constitución, sino porque la institucionalidad del Ecuador está hecho pedazos. No existe. La institucionalidad es un aparato de complicidad con las mafias, la delincuencia organizada y el narcotráfico, y la impunidad y la corrupción. Tiene que ser reformado el Estado, no la Constitución. Tiene que ser reconstruido el Estado, y eso lo puede hacer una asamblea constituyente. Tenemos que ir al origen de la democracia, porque esa democracia ha sido demolida, hecha a pedazos, por una serie de gentes y una serie de acciones que ya no solo perjudican a los más pobres, sino perjudican a una clase productora del Ecuador. Estamos hablando de los productores arroceros, bananeros, agropecuarios. Estamos hablando de una gran cantidad de sectores productivos, que la transportación, que ahora les dan un bono. ¿Cuántos meses les van a dar el bono? Hay que ver cuántos meses les dan. Es decir, el Ecuador tiene que ser reconstituido. Y para eso hay que hacer una convergencia grande, amplia, amplísima, un frente amplio, verdaderamente amplio, para que todos los factores políticos del Ecuador nos sumemos y logremos un triunfo contundente en el 25 y dejemos al margen a todos estos sectores oligárquicos, cómplices, miserables que nos han gobernado.
Doctor, quiero agradecerle por su tiempo en esta entrevista. La verdad que ha sido muy interesante. La gente está muy activa en YouTube, en Face. Quiero decirles que no me voy a desconectar todavía. Voy a rodar parte del video de esta conversación que ha tenido ese abogado con alguien cercano al gobierno. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. El doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex ministro de Defensa, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en directo.